Hola amigo, hace un gameplay de Phantom Blade 2 para Android. Ya lo hemos subido en su momento el 1, también conocido como Dark Blade. Y ahora vamos a ver las mejoras de este título. La verdad está muy bueno. En su momento era salir el 1 también para PC. Y ahora tenemos este que es el 2. Recién sacado del horno, está bastante mejorado. Muy bueno, la verdad. Cinemática de anime de comienzo. Y como verán, lo estoy, digamos, probando con ustedes. O sea, bajamos la data y arrancamos con el título. Ya en su momento había una beta hace un par de meses atrás y ahora se ha lanzado esta, que esperemos que sea la edición en definitiva. Siempre me piden ahí en comentarios que pongan los títulos que van a ir saliendo en inglés después. Debo decirle que es complicado porque los títulos que yo bajo son de la versión original, ya sea China, Corea o Japón. Y depende de la repercusión que tenga en el país de origen, de ahí ya sale el título tal vez en inglés o doblado al español. Caso como por ejemplo el Hit, que en su momento salió de su país de origen, tuvo éxito, salió en inglés, salió también en español. O el Evil Bane. O también como lo fue el Core Master, que también lo conocemos como Roto. Los títulos de la pelea de acción directa. Vamos cargando las datas. Y como siempre nos hace falta el perro a fondo, obvio. Obvio. O tenemos el protagonista que ya habríamos visto en la primera entrega. Ya nos subió un gameplay en su momento. Bastante bueno los diseños de estilo anime. Y vamos a nuestro protagonista. Está mucho más mejorado con respecto a la primera entrega. Retirando más que nada un Muramasa con gráficos en 2D mucho más pulidos. Aparte de este título, tienen un sistema de pelea uno contra uno que está bastante bueno, tipo PvP. Y también me hace acordar mucho a lo que es el Legend of Kage, que sea ya en la época de los 80, que también salió para Nintendo DS en su momento, edición remasterizada. Pero yo bajé la primera versión, que también salió para Android, luego para PC. El Mirage. Yo dije, este es un Devil May Cry en 2D. Pues el diseño era muy parecido, para decir. Y aparte por ahí dos personajes, que uno era como un Virgil y otro como un Dante, así que. Pero el antiguo Japón está bastante bien logrado el título. Muy bueno, la verdad. Mucho, mucho mejor que la primera entrega. El diseño del personaje principal también. Estaba expectante de este título porque la verdad me gustó mucho la primera entrega que salió para PC y también he subido un gameplay ahí cortito de otro de los nuevos personajes que aparece en la versión Android, que está mucho más actualizada que el PC. Que también tenemos este personaje que estamos viendo. A medida que se fue actualizando la primera versión, con los años se han agregado diferentes tipos de clases, diferentes tipos de personajes. Pero la verdad que el principal lo ha mejorado muchísimo. Saben, compartan, denle like, siempre estando en la primera de los títulos, ya sea de Android
PlayStation y PC, todo lo que tenga que ver con juegos. Bueno, nada espectacular, los skills son geniales. Uno de los personajes jugables en la primera versión también. Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Y aparte podemos ir al combo y nos dice cómo hacerlo. Me pareció genial el tema del sistema PvP, que también podemos ir haciendo más adelante, que es buenísimo. Y aparte tenemos todo trabajado, todas las actualizaciones de los personajes que salieron en la primera versión. Muy buen título, la verdad. Realmente no sabría decirles si es la edición definitiva o una de las segundas betas que están saliendo. Pero la verdad que está impresionante. Y el éxito que tuvo también en China ya el primero. Ahora que está el segundo, la verdad que muy bueno. Y como verán, el diseño de personaje es muy bueno también. La verdad, espectacular en diseño de anime. Aquellos que hayan visto el primer gameplay que subí de la primera versión de este título, sepan que también está para PC, pero solamente con para seleccionar dos personajes, son los dos principales. Y en la de Android que habré subido hace un par de meses atrás, está hay como 4 o 5 para elegir. Y en esta versión ya está todo destrabado eso, así que sí, es una mezcla de por ahí Muramasa con Legend of Cage, Legend Kage, de los 80. Se transforma, no, está espectacular, la verdad que el juego está muy bueno. De lo mejor que he visto en 2D hasta ahora. Junto con el Sengoku 3 tal vez. Muy bueno, la verdad es muy espectacular. Los efectos muy mejorados. A diferencia de la primera versión está muy, muy mejorada, la verdad está espectacular. La verdad que esto así me emociona. De hits, genial. Kill espectacular. Y todo en 2D, que la verdad que hoy por hoy los juegos en 2D no reinan tanto. Y este gameplay exclusivo, que no sé si seguramente, obviamente lo van a estar subiendo diferentes canales, pero yo quería ser uno de los primeros que tal vez tenga la posibilidad de poder comentarlo en el idioma en cuestión, en español. Porque está muy bueno este título. La verdad que me emociona muchísimo jugarlo porque está muy bueno. Como viendo los personajes también se pueden seleccionar, porque estos personajes se han podido seleccionar en la primera versión. Ahí vemos este que está de primera. Fua, la batalla está impresionante. Un mano a mano terrible. Skill contra skill. La batalla espectacular. Estamos viendo. Ahí lo vencí, pero la verdad estuvo espectacular la pelea. Así que chicos, ya saben, compartan el like, hagan que crezca este canal de Star Platinum. Siempre subiendo la primera en los juegos de Android. No subo todo, subo simplemente lo que me gusta en particular a mí, en gusto personal. Y también espero sugerencias al respecto. O sea que la idea es compartir en el canal y también en lo posible poder jugar obviamente cooperativo. Este es uno de los personajes principales también que surgió en la primera versión junto con este que estamos manejando ahora. Y acuérdense que la primera versión salió para Android, también para PC, en inglés, conocido también como Mirage. Y ahora tenemos esta que está impresionante. Ahí tenemos la familia. Así que lo vamos.
Vemos que hay varios jugadores y varios personajes para seleccionar. Así que dejar el gameplay hasta aquí. Gente de YouTube, denle like, compartan este gameplay de Dark Blade o Phantom Blade también 2, en este caso, para Android. Espero les haya gustado este gameplay. Nos estamos viendo en próximos. Denle like, compartan. Hasta luego, gente.